Panama Fishing Magazine llega a ustedes gracias a Yamaha, motos, jet ski y motores fuera de borda. AFTCO, vistiendo a los pescadores desde 1958. Restaurante O Segredos de Carne. Churrasquería Roicio. Costa, los lentes de los pescadores. ¿Qué tal, amigos de Panama Fishing Magazine? En esta ocasión, en nuestra temporada 2018, vamos a comenzar esta temporada con una pesca en el lago Gatún. Sí, señores, vamos a ver si tenemos suerte de la captura y liberación de sargento, y arranca nuestro día de pesca desde el hangar de Horacio Chicho Clark, mejor conocido como Mr. Popper, en su bote Bass Tracker de 18 pies, motor Yamaha 115, 4 tiempos, un motor muy efectivo, un bajo consumo, y así comenzamos a verificar todo lo que estaba en el bote, las redes que teníamos que llevar, el brazo especial para el transporte del bote, que se le pone un apoyo a la pata del motor y de esta manera poder llevarlo y que el motor no esté brincando o moviéndose mucho. Son cositas de seguridad, pues, que todos deberíamos tomar en cuenta. Este es el Mr. Popper, señores, como ya lo dije, Bass Tracker de 18 pies, y podemos ver la decoración que le tiene nuestro amigo Horacio Chicho Clark a su bote, este estilo especie piel de sargento, pues, que hace una decoración especial a su gusto, personalizado, mejor conocido como los wraps, donde le puedes poner tus patrocinadores, tus marcas o el nombre que tú gustes. Todo depende de tu imaginación y las ganas que tengas de pescar. Así que, luego de verificar todo, tener todo en orden, el remolque, las llantas bien llenas de aire, enganchamos el bote y revisamos lo que es el tema de la placa, que estuviera bien puesta, que no se nos fuera a caer en el camino y evitarnos después un problema con algún tránsito o algún policía en la vía. Después de haber verificado todo, como ya dijimos, pues arrancamos nuestro día de pesca con un día súper soleado, un domingo excelente. Vista aquí tenemos de lo que es la ribera del canal, o lo que es una de las esclusas, con destino a Gatún. Desde ese lugar íbamos a salir a pescar, y salimos que tipo 8 y media de la mañana. Aquí podemos ver el pase por abajo del puente de Gamboa. Pueden observar el nivel muy alto del agua. Por lo general, los botes no pasan tan pegados. Este es un bote muy bajo y pudieron observar a la distancia que pasa. Este es nuestro amigo, el capitán Horacio Chicho Clark, y mi persona, Giancarlo Rovira, pescador deportivo, creador de Panama Fishing Magazine hace 7 años para los amantes de la pesca deportiva en Panamá. Recuerda proteger tu vista con los mejores lentes. Los lentes Costa, excelente calidad. Pueden buscarlos en su tienda de preferencia o escribirnos a Panama Fishing Magazine y podemos hacerle un envío especial con un descuento gracias a los amigos de Costa que nos han patrocinado y somos pro staff de ellos. Recuerda siempre llevar tu chaleco salvavidas cuando vas a pescar en el lago, en el mar o donde sea. Tu seguridad es primero ante todo. Y el deporte, pues, la pasión que nos mueve a todos en este programa de pesca deportiva, tenemos que tener en cuenta todos estos tips y todos estos datos que le vamos a estar dando al recorrer este programa. Desde el lago Gatún nos dirigíamos a un lugar que se llama La Pava, un lugar preferido por nuestro amigo Horacio Chicho Clark, y ahí nos, en el camino, nos disponíamos a preparar los equipos de pesca.
Yo en esta ocasión, un light tackle, un Stradic 4000 con una vara Falcon. Parte del equipo que llevábamos, también el tema de puros señuelos artificiales. No estábamos utilizando sardina, como hay personas que les gusta utilizar sardinas vivas para pescar, pues nosotros preferimos usar lo que es los señuelos artificiales. Luego de preparar el Stradic, como ya vieron, un excelente equipo de pesca liviana, muy buen freno, muy buena calidad, relación precio, y de esta manera ya yo seteaba este carrete y ahora procedía a lo que es la preparación de mi bait casting. Es otra modalidad para lo que es la pesca en el lago, en estero. Un equipo curado 300 con un braid de 30, una caña Falcon. La peculiaridad de mi carrete es que es especial porque yo soy zurdo y me gusta, y me acostumbré, y debe ser así, utilizar este carrete a la mano correcta, a la cual yo pues soy zurdo, y usarlo es para mí mucho más fácil que usar un carrete pues confeccionado para las personas que usan su mano derecha para pescar y hacer los lances o los tiros. Después de preparar esta tremenda caña y este tremendo equipo, comenzamos a verificar el área y bueno, los dejamos con estas tremendas imágenes de lo que es la pesca deportiva del lago Gatún 2018. Ahí vemos la primera captura de Chicho desde el área La Pava, el primer punto del día. Excelente captura, muy buena técnica. Él estaba utilizando un popper rojo con blanco, con una propela o una hélice que al moverlo en el agua hace ese llamado, hace ese sonido especial que crea la propela, y le llama la atención a los sargentos, que son cazadores natos, y al verificar esta bulla ellos salen a atacar si están en el área. Ahí pueden ver un poco, lástima que la imagen se nos pone un poquito blur, pero bueno, así seguimos nuestro día de pesca y vemos que ese sargento es muy pequeño, una talla muy pequeña, ahí maniobrando el que es el trolling motor. Y una vez Chicho agarra el sargento con el boga, procede a quitarle el anzuelo triple al sargento, y de esta manera poder tomar una foto, poder tomar un video, disfrutar de esta captura, pero disfrutar más la liberación que va a ser a continuación, que es exitosa. Señores, todos los que pescamos en el lago Gatún deberíamos practicar el catch and release. Reel down to the water until it's rip and drag. Regresamos con más de Panama Fishing Magazine.